¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles y dar la bienvenida a usted que nos sintoniza para esta nueva edición de este espacio producido por Agencia Fronteriza de Noticias que se transmite todos los días en punto de esta hora a través del canal 154 de cable. Un saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de TV Rosarito allá en aquella ciudad, en aquel municipio, a través de CNR. Un saludo también a quienes nos sintonizan en el resto del estado a través de canal 154 desde o a través del cual llegamos a sus hogares, a sus oficinas, con la información más reciente, la información de las últimas horas. Y mire que ha habido información importante en las últimas horas que compartirle. Hoy, por ejemplo, temprano nos hemos despertado con una nota destacada, por lo menos destacada a primera plana en uno de los diarios locales, sobre un asunto que pues es francamente delicado, puede tener consecuencias si lo analiza usted, si lo ve. Se trata de una destacada, y quiero insistir en esto, destacada declaración de la autoridad estatal del área de seguridad pública, que se permite hacer una aclaración sobre un decomiso de cocaína, un cargamento aparentemente no muy grande, pues, de cocaína que elementos de la Policía Estatal Preventiva habrían hecho en días recientes y, como corresponde, pues habrían turnado, porque es un asunto federal, del que tienen que dar conocimiento a la autoridad correspondiente, en este caso a la Procuraduría General de la República. Debieran haber turnado este cargamento decomisado y identificado pues preliminarmente como cocaína por la autoridad estatal que hizo este operativo, que hizo este decomiso. Y hay ahí aparentemente también, le insisto, una discrepancia, porque pues esta cocaína resultó ser cal. Y este pequeño diferendo en cuanto a lo decomisado y entregado o reportado a la autoridad federal, pues ha puesto de manifiesto otro incidente similar con un decomiso de unas pastillas, de unas cápsulas conteniendo droga, que la autoridad estatal insiste en que efectivamente era droga y resultó ser alimento para caballos. Luego entonces no había delito que perseguir y luego entonces los detenidos pues quedan en libertad. Esto, que no es la primera vez que ocurre, suele tener consecuencias, y nos atenemos exclusivamente a las experiencias que han quedado claramente, profusamente documentadas en los últimos años a través de los medios de comunicación, porque aparentemente alguien podría estar mintiendo. Y no es la autoridad estatal la que quiere aparecer como mentirosa en un asunto tan delicado donde hay gente que suele molestarse. Ya ve que quienes se dedican al negocio de las drogas y de todas estas actividades adicionales aquí en Baja California, y considerando que Tijuana ha sido desde hace mucho tiempo sede o plaza pues lo fue durante mucho tiempo, de un solo cártel de drogas. Hoy hay más de uno. Pues son gente que tiene poco sentido del humor. Luego puede sentirse molesta, puede sentir que le están viendo la cara, y regularmente este tipo de facturas se cobran muy caras. Se cobran con la vida, y no es la primera vez que este tipo de facturas también se cobran con la vida de servidores públicos, lo que le añade todavía más ruido a este contaminado panorama de inseguridad que Tijuana nuevamente está viviendo, no en los niveles de 2008 y 2009, pero
ha regresado la actividad criminal, incluso con estos destellos de impunidad, como lo demuestra el asesinato de Arturo Jacho Caloyán, con todo y que hay quienes quieren ver el asunto como un asunto relativamente menor. Me refiero a declaraciones recientes del ingeniero Jorge Heinrohn, sobre las que haremos algún comentario en un momento más, pero por lo pronto, pues este asunto con el que nos hemos levantado hoy, la destacada publicación de esta declaración estatal que busca claramente deslindarse de esto, pues es un asunto también delicado que pone en entredicho a las autoridades encargadas del ramo de la seguridad pública en Baja California, y esto, yo le insisto, puede tener consecuencias, consecuencias desagradables que le agregan a la estadística de sangre de nuestra ciudad, pues el riesgo de nuevos y más sangrientos incidentes, si es que efectivamente resulta que había droga y que ahora ya no está esa droga, y que ahora hay en su lugar otra cosa con la que luego nos sale la autoridad. Este es, le insisto, un asunto delicado. No es la primera vez que estas confusiones se registran en este tipo de actividades. Antes se encontraban un poco más protegidas por el velo del anonimato, pero hoy día es un poco más complicado que esto se pueda ocultar. Este tipo de desapariciones o sustituciones luego sirven para el negocio, para el acto de la corrupción, en fin, para la negociación, vaya usted a saber. No estoy descubriendo el hilo negro, es algo que ya hemos visto y que ha quedado debida y ampliamente documentado desde hace mucho, muchísimo tiempo. Y en este mismo contexto del tema de la seguridad pública, fíjese que el ingeniero Jorge Heinrohn fue entrevistado en horas recientes en relación con la aparición de un negocio suyo en esta lista de los contribuyentes morosos, incumplidos, o estos contribuyentes que encuadran en alguna de las categorías indeseables que el SAT quiere exhibir al dar a conocer los nombres de estos contribuyentes. Y entre ellos está, pues, el colegio propiedad del señor ingeniero Jorge Hank, exalcalde, que fue entrevistado sobre esto en horas recientes, y ha dicho a los reporteros que él está, hombre, al corriente. Nos ha dicho lo mismo que nos han dicho algunos otros políticos, funcionarios y exfuncionarios de corte panista, por ejemplo, como Héctor Osuna Jaime, otro exalcalde y aspirante a la gubernatura de Baja California, el exalcalde Jesús González Reyes, por ejemplo, Óscar Arce, en el sentido de que pues ellos están al corriente y desconocen francamente la razón por la que su nombre aparece en esa lista con algún retraso, con algún problema de incumplimiento de carácter legal o de posibles consecuencias legales, pues está la propia esposa del alcalde, el actual alcalde tijuanense, el doctor Jorge Asías Arán, que papel en mano se ha permitido hacer la aclaración correspondiente y decir, bueno, yo estoy al corriente, desconozco por qué aparece mi nombre. Pero en este contexto, alguien le preguntó sobre el asunto de Jacho Caloyán, Arturo Jachadur Caloyán, que como ustedes saben, pues fue la propuesta del doctor Jorge Astiazarán Orsí para dirigir el Instituto Municipal del Deporte, un cargo que ya había ocupado precisamente en la administración del entonces alcalde Jorge Hank Enrón. Y en estas declaraciones que se publican en las últimas horas, don Jorge Hank se permite compartir su opinión sobre el asunto y lo hace en el sentido de que, pues, el asesinato de Arturo Jacho Caloyán no necesariamente habla de un problema de inseguridad en la ciudad. En su opinión, ese asesinato fue dirigido de manera expresa, tenía una dedicatoria más que clara hacia Arturo Jacho Caloyán, de quien se dice su amigo, y le parece, pues, un asunto menor, por lo menos
desligado del tema de la seguridad pública, lo ve más bien como un asunto particular. Desde luego que el ingeniero olvida que Arturo Hacho, pues, es un servidor público, era un servidor público, estaba a cargo de la oficina temporalmente en el INDET, en espera de que el cabildo le confirmara en el encargo que le dio el alcalde entrante, el doctor Jorge Astiazarán, en un asunto donde además hay que decirlo, no son pocos los que consideran que el doctor reaccionó, incluso tibiamente, también hay que decirlo, toda vez que el asesinato de este hombre, pues no es el asesinato del barrendero de la esquina, sino de un servidor público, de un funcionario de primer nivel. Cualquier persona, o por lo menos más de cuatro personas, habrían esperado que el doctor Jorge Astiazarán asumiese un liderazgo mucho más claro y más contundente para demandar, incluso de ser preciso, la intervención de la Secretaría de Gobernación para el esclarecimiento de este asunto, pues porque en la cuarta llamada, cuarta ciudad más importante del país, este asesinato se convierte en una expresión de impunidad que tiene que ver con este severo problema de fondo que ha lastimado a los tijuanenses desde hace bastantes años, concretamente desde hace 20 años más o menos, en que los cárteles de la droga se han convertido en empresas de ramificaciones multinacionales cada vez más abiertas, cada vez menos preocupadas por guardar las apariencias y cada vez más desafiantes y retadoras al orden establecido, por lo menos al orden legal, y a cualquier figura de autoridad. Esto desde luego pone en entredicho también a la propia figura de autoridad, trátese de quien se trate, y ya lo hemos visto también con los asesinatos y atentados, también documentados perfectamente y todavía no esclarecidos, contra servidores públicos de nivel importante en el Estado. Está el caso de el señor Díaz Lerma, que fue secretario, como lo es hoy el señor de la Rosa, que fue secretario de Seguridad Pública del Estado y fue objeto de un escandaloso, de un aparatoso y evidentemente impune, poderoso operativo para asesinarlo en Mexicali, que no logró concretarse para fortuna del señor Díaz Lerma, pero que no fue nunca resuelto. Él mismo lo habría declarado posteriormente, en algún momento. Este asunto quedó sin resolverse, quedó impune, y él tuvo que, por su propio esfuerzo, hacer indagatorias para determinar por dónde venían las cosas, quiénes podrían ser los responsables y cuál podría haber sido el móvil de este fallido atentado en su contra que lo sacó del Estado, que lo corrió de nuestro país, pues en aras de preservar francamente su pellejo. Lo que abona también pues a este clima de impunidad al que he estado haciendo referencia. Así las cosas, con las novedades noticiosas de las últimas horas, a la que tenemos que agregar el anuncio formal que hace el 21 Ayuntamiento de nuestra ciudad, que pues a través de la persona del doctor Jorge Astiazarán, presidente municipal, ha resuelto ya el nombramiento del nuevo titular del Instituto Municipal del Deporte, este que quedó vacante, porque en los hechos pues había empezado a despachar a Arturo Hacho Caloyán como su titular. Bueno, se ha definido que el titular del IMDET será Comar Rivera Fernández, este director de la paramunicipal en sustitución de Caloyán, Arturo Caloyán Aguirre. En reunión celebrada en horas recientes, el doctor presentó una terna encabezada por Comar Rivera, la sometió pues a votación de los regidores y consejeros de la Junta de Gobierno de esa paramunicipal, que depende además, hay que decirlo, de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Y estos aprobaron por unanimidad su nombramiento. Acto seguido, el alcalde le tomó protesta y lo convirtió pues en el titular del INDET. Ahí le dio instrucciones al nuevo titular, a Comar, para promover el deporte en la ciudad como una alternativa de prevención
a enfermedades, desde luego atendiendo la problemática de salud pública que es muy conocida, que está claramente documentada en la estadística de salud pública de nuestra entidad y particularmente de la de Tijuana. Pero mire, vamos a una pausa y regresamos con más información. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuana.com. Qué bien que sigue con nosotros. Nosotros estamos llegando, le recuerdo, a través de la señal del canal 154 de cable a todo el estado. Y por este conducto también saludamos a quienes nos sintonizan a través de TV Rosarito, allá en el más nuevo de los municipios de esta entidad, en el quinto municipio que tiene pues ya buen rato disfrutando de su propio canal, de su propia producción y oferta televisiva a través de CNR, Televisión CNR. Enviamos un saludo pues a nuestros buenos amigos de esta empresa y le recordamos el número telefónico a través del cual usted puede hacernos llegar alguna sugerencia, alguna petición, compartirnos algo, lo que usted guste, cualquier cosa. Llámenos con toda confianza al teléfono 608-7645. Ya sabe usted que este espacio que dirige habitualmente nuestra compañera Dora Elena Cortés, directora de esta agencia, se transmite todos los días desde nuestros estudios aquí en Agencia Fronteriza, en punto de las 12 del mediodía. Mire, déjeme continuar con este asunto para darle cerrojazo al tema del INDET, en donde espera mucho trabajo al titular, al nuevo titular del Instituto Municipal del Deporte. Y en este acto de toma de posesión de Comar, el nuevo titular, el doctor Jorge Astiazarán le ha insistido en la necesidad, en el propósito de esta administración, del 21 ayuntamiento, de explorar todas las colonias de nuestra ciudad, de actuar en el llamado tejido social, en el incluso más abandonado, más marginado regularmente, en el de las colonias populares, donde hay, esa es la impresión, esa es la idea, es la percepción,
una enorme cantera de potencial humano en esos chamacos que podrían ser muy factiblemente deportistas de nivel olímpico, deportistas que lleven y coloquen el nombre de nuestra ciudad en alto, no solamente en la propia entidad, sino fuera de ella, como ya ha ocurrido en el pasado, y de esto pues hay casos perfectamente ilustrados y documentados, recientes incluso, de atletas bajacalifornianos que han llegado a destacar a nivel olímpico, en donde seguramente podrían estar muchos de estos muchachos que hoy son niños en las colonias populares de nuestra ciudad. Así es que esa es la encomienda principal del doctor Jorge Estiazarán, el nuevo titular del Instituto Municipal del Deporte. En esta ceremonia, donde estuvieron, desde luego, no podía faltar el secretario de Desarrollo Social Municipal, Javier Camarena Salinas, evidentemente, pues los regidores presidentes de las comisiones de Juventud y Deporte, Luis García, del de Educación y Cultura y Bibliotecas, Irma Salgado González, y el de Desarrollo Social, Refugio Cañada García, además, desde luego, de los consejeros del Instituto Municipal del Deporte. Y mire, ya que andamos en el ámbito del gobierno municipal, algunos tijuanenses que pagaron el impuesto predial fueron llamados personalmente por el alcalde, Jorge Astiazarán, para agradecerles un gesto que no habíamos visto en otros alcaldes, para agradecerles que hayan cumplido con su obligación. Sin embargo, en el caso de los deudores, ese fue un recordatorio del alcalde, se va a proceder a la publicación de sus nombres y aún más. Dice el doctor Astiazarán que si es pasión, que se le borre. Si usted cree que esto va a quedar así, en la mera publicación de los nombres de quienes deben impuesto predial, porque está decidido a llegar, o está decidida su administración, por voluntad de él, desde luego, del jefe de la comuna, a llegar al embargo en los casos extremos. Dice el alcalde que hasta el momento la ciudadanía ha respondido favorablemente a la campaña del gobierno municipal para recordarles que tienen disponible un descuento por el pago durante este primer mes. Antes de lo cual, bueno, se termina ese privilegio y dentro de poco tiempo estarían aplicándose en las nuevas tablas de valores que, insiste, desde 2009 no se habían modificado, y en razón de lo cual, pues los valores catastrales por los que pagamos impuesto predial, pues son la base, pues, sobre la que se aplica esta tasa del impuesto predial, pues será modificada. Lo aprobó el Congreso ya. El alcalde pretende que la población saque ventaja de esta pausa antes de la aplicación de las nuevas tablas, y lo hace también por una conveniencia. Usted sabe que esta administración ha iniciado labores con un saldo en contra, con una deuda que le va a tocar pagar, que nos va a tocar pagar a todos los tijuanenses por la vía de los impuestos. Y como el predial es una de las fuentes, si no la principal fuente de ingreso para el gobierno de la ciudad, pues es que el 21 ayuntamiento le ha echado toda la carne al asador a esta etapa, que es justamente la etapa más importante, la del inicio de año, en donde el gobierno de la ciudad recibe recursos frescos que tanto están necesitando para empezar, porque todavía, hasta donde yo entiendo, le deben aguinaldo a los trabajadores sindicalizados, una parte. Ya sabe que el aguinaldo se paga en dos exhibiciones, regularmente así ha sido. Se paga una parte en las fechas cercanas a la Navidad, un poco antes de la Navidad, y la otra parte se paga al inicio de la administración, y nos encontramos justamente en esa etapa, en el inicio, en el que hay que, pues, ponerse a mano, pagar la deuda, y para eso el ayuntamiento que encabeza el doctor Astiazarán, pues, requiere dinero. El presidente municipal estuvo en una ceremonia donde abordó el tema y dice que el próximo mes va a invitar a los estudiantes más destacados a que participen en ceremonias cívicas, que es el acto, la ceremonia a la que estoy haciendo referencia, pues con la intención de fomentarlo
y convertirlo en un acto regular. Fomentar el civismo, pues, es esencialmente. Pero ahí, al término del acto, insistió sobre este tema del cobro y dice que durante los próximos días de cobro del impuesto predial se presentó una muy buena afluencia. Él espera, desde luego, que esta afluencia no solo continúe, sino sea más elevada, pues para recabar el recurso que requiere la administración. Dice que en los próximos días hará público este listado con los deudores, que de varios años, dice, quién sabe qué tanto, solo él sabe, solo tiene el dato. Él hablaba de 100 personas, por lo menos los deudores más importantes del impuesto predial, porque él no considera justo que los de menos recursos sean los más responsables y los que responden al pago de sus, al cubrimiento de sus responsabilidades, mientras los que tienen, los que pueden, pues le andan haciendo, francamente, se andan haciendo patos. No solamente van a exhibirlos, se va a actuar, van a notificar y van a embargar en los casos extremos. Y se tomó el doctor, ya le digo, el tiempo para hablar a varios de los contribuyentes, para agradecerles que hayan cumplido con su obligación. Obvio, se sorprendieron al escucharlo, ¿no? No esperaban que el alcalde les llamara. Le gustó al doctor Astiazarán, la verdad le encantó el asunto. Y entonces, pues ya sabe usted, ¿no? Ya entrados en gastos, en la confianza, hombre, pues qué suave, qué gusto, estamos a sus órdenes. Y dejó sorprendidos a estos contribuyentes. Ojalá que los siga manteniendo sorprendidos, pero con su actuación como jefe de la comuna. Eso esperamos todos los tijuaneses, desde luego, por su desempeño. Mire, seguimos aquí en nuestra ciudad. En el tema informativo hay un incidente que se ha presentado ayer por la tarde. Un joven, un hombre joven, fue abatido a tiros allí en Playa de Tijuana. Se encontraba en un restaurante, Cielito Lindo, cuando llegan y lo asesinan. Pues, ¿qué le puedo decir? Eran más o menos las 3 de la tarde. Cuando llegan, lo atacan a tiros, lo llevan al hospital, en el Hospital General de Tijuana. Muere por estas lesiones, muere horas más tarde. Y los policías, hasta el momento, no tienen una pista, o por lo menos no la han compartido, si es que la tienen, pero el resultado es que no hubo gente detenida. De este joven tijuanense, lo único que se sabe es que se llamaba Heriberto. No se conocen otros datos, por lo menos no se compartieron más datos, si es que la autoridad ha logrado recabar más información sobre él. Pero las versiones preliminares, pues, sugieren que esta persona habría sido victimado en el contexto de esta ola de violencia que sigue golpeando a la ciudad y que tiene como fundamento, como motivación, pues el negocio de la droga, la venta al menudeo, típicamente, que ha enfrentado a gentes de todos colores y sabores, todas edades y todos sexos, hombres y mujeres, que cada vez se involucran más en el negocio de la venta de droga al menudeo y que tienen, bueno, tienditas por todos lados. Yo ya perdí la cuenta, francamente. La última vez que yo recuerdo que una autoridad hacía referencia a esta cifra era como de 800 tienditas, ¿no? Un dato de evidentemente rebasado, pero pues de esa dimensión es el negocio, ese es el tamaño, y también de esa dimensión el ámbito de violencia que se genera en torno a esa actividad ilegal. En fin, le vamos a tener más información regresando a esta pausa. Quédese con nosotros. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan.
Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltiquan.com. Bien que sigue con nosotros, yo le quiero recordar que tiene a su disposición dos números telefónicos para comunicarse con nosotros. Es el número telefónico 608-7645 y el 1250-0610. Le quiero compartir también la dirección de correo electrónico a la que nos puede hacer llegar sus comentarios y sugerencias. Es afnpolitico@gmail.com. Le repito, afnpolitico@gmail.com para sus comentarios. Le recuerdo también que independientemente de este espacio pensado en usted y hecho para usted, usted puede informarse de los acontecimientos noticiosos más recientes a través de nuestro portal www.afntijuana.info, www.afntijuana.info. Tijuana.info. Ya sabe usted que es el punto de encuentro entre ustedes y nosotros, que le estamos llevando la información de manera puntual conforme se va presentando. Le estaremos actualizando, no solamente ampliando la información que le compartimos actualmente, sino proporcionando más y nueva información. Mire, en un asunto local, yo quiero compartirle una nota luctuosa. Ha muerto en nuestra ciudad una mujer pionera en el ejercicio periodístico en Baja California. Esta mujer no es otra que Dalia Nieto de Leyva, cuyos textos mucha gente disfrutó y conoció. Dalia Nieto, autora de una columna llamada Tolvaneras, que era muy leída. Y ya, bueno, desde hace algunos cuantos años nos había privado de esta, pues debido a su retiro. Dalia Nieto es no solamente una de las primeras mujeres dedicadas al periodismo en Baja California, en aquellos primeros días del periodismo, sobre todo el periodismo diario. Ella llegó a ser incluso directora de uno de los primeros proyectos o experimentos de diarismo que hubo en nuestra entidad en los años 50. Fue una promotora incansable de la conversión del territorio norte a Estado Libre y Soberano, en aquel movimiento que involucró pues a cualquier cantidad de bajacalifornianos, de residentes de la época, incluidos periodistas que se involucraron muy activamente en esta campaña para lograr que el gobierno de la República convirtiese al territorio norte en el Estado 29, en el Estado Libre y Soberano, y a partir de eso, de ese momento, iniciara una vida institucional normada como la conocemos el día de hoy, con una constitución propia.
Dalia Nieto, una mujer muy inquieta y activa, participó incluso en aquel proceso electoral, en aquella campaña que arrojó como resultado al que fuese nuestro primer gobernador, Braulio Maldonado Sández. Habría dirigido pues el periódico Nuevo Mundo en Mexicali, fue una de las uno de los miembros fundadores de la Asociación de Periodistas de Mexicali y después, tiempo después, ya casi en el inicio de los 60, se viene a vivir a Tijuana, sigue ejerciendo el periodismo en esta ciudad y lo hace colaborando con columnas en varios medios de comunicación. Yo le recuerdo particularmente la etapa de colaboración en el periódico ABC, que justo por estos días estará cumpliendo un aniversario de la fundación en 10 de enero de 1977 que se funda. Dalia formó parte de la planta de colaboradores, de columnistas invitados. Esa fue su forma de seguir ejerciendo el periodismo, aunque para una mujer tan inquieta como Dalia no era solamente el espacio o no era el único espacio en el que habría confiado. Dalia Nieto en algún momento fue candidata a un puesto de elección popular por el Partido Popular Socialista. Tenía 94 o 95 años al momento de morir, Dalia Nieto, ya retirada, algo enferma desde luego, por su avanzada edad y algunos padecimientos. Dalia fallece hace algunas cuantas horas, fue velada el día de ayer, fue despedida por sus amigos, por sus seres queridos. Descanse en paz la periodista Dalia Nieto de Leiva. En otro asunto, déjeme compartirle que pues el tema de la política sigue ocupando espacios mediáticos. Y diga usted si no. En las últimas horas, este mismo fin de semana, por ejemplo, un priista conocido, reconocido, destacado por los puestos que ha ocupado, hoy delegado federal de SEDATU, por ejemplo, Enrique Acosta Fregoso, asistió a una reunión de estas de los grupos que suelen operar como plataformas, como foros donde se comentan los asuntos públicos, los asuntos de importancia. Estuvo como invitado en su calidad de delegado federal, pero no solamente, pues, habló en esa condición, sino como priista. Y es que hay un tema que ha ocupado a los políticos, sobre todo del tricolor, porque se avecina la renovación de su directiva estatal, una renovación que ha sido postergada prolongadamente y cuya titularidad pues descansa en la persona de Nancy Sánchez Arredondo, quien ya parece haber agotado sus posibilidades en la dirigencia de ese partido, de tal suerte que parece también haber llegado el momento en que pues la dirigencia nacional del PRI, el Consejo Nacional, tendrá que decidir qué quiere hacer con el PRI en Baja California. No sabemos también, a ciencia cierta, porque no se han manifestado con esa contundencia y claridad que quieren hacer los priistas de Baja California, porque una cosa es lo que quieren los priistas de Baja California y otra es lo que quiere su Comité Ejecutivo Nacional o su dirigencia nacional, que hoy por hoy encabeza el señor César Camacho Quirós. Lo que es un hecho destacado es que al iniciar el año, el tema vuelve a ser colocado sobre la mesa y Acosta Fregoso parece ser uno de los primeros casos de quienes abordan el tema que irá calentándose conforme avance las próximas semanas y se acerque la fecha de la renovación. Lo que ha llamado la atención de las declaraciones y comentarios hechos por Acosta Fregoso en este evento, en esta reunión, es que hace referencia a que el PRI perdió porque en esencia fue traicionado desde adentro del PRI. Y hace, sin dar nombres, pero fácilmente identificables, pues nada más hay que recurrir a los hechos, a quienes en su opinión son traidores por haber aceptado cargos en la administración de Extracción Panista. Y don Enrique Acosta Fregoso se permite, por ejemplo, expresar su convicción de que el PRI de Baja California no debe quedar en manos de quienes tienen la capacidad económica
para pagar los compromisos y su propia operación, porque todo partido cuesta en su operación, por lo menos cualquier directiva, por lo pronto cobra, pero también hay costos inevitables en la operación de un partido político. Y don Enrique Acosta se permite compartir esa reflexión, la de que él cree que lo conveniente no es que el partido quede en manos de quien puede pagar en otra referencia, a la que no le puso nombre, pero que pues los que estaban presentes se identificaron muy claramente con un destinatario, cuyas iniciales son Jorge Hanrón. Evidentemente, uno de los grupos, hay que decirlo, uno de los dos grupos que ha tenido en su poder el Partido Revolucionario Institucional. El otro grupo, hombre, pues el otro grupo seguramente don Enrique Acosta Fregoso lo conoce muy bien, él forma parte de ese grupo, es el grupo de poder que todavía encabeza aún desde Argentina el embajador y derrotado candidato a gobernador Fernando Castro Trenti. De tal suerte que esa es una opinión, pero seguido, casi enseguida de él, pues, Carlos Barbosa Castillo, un ex dirigente del PRI municipal, que tiene su corazoncito y que también tiene un corazón que late por la dirigencia estatal del PRI, pues fue invitado a un grupo político. Ahí habló de las reformas que vienen, del marco de reformas político-electorales que vienen y de los nuevos tiempos a los que el PRI deberá acostumbrarse si es que quiere conservar primero una base social y acrecentarla para tener resultados, ganar elecciones. Hay que decir que don Carlos Barbosa, el joven licenciado Carlos Barbosa, pues es un aspirante a la dirigencia del Comité Directivo Estatal, identificado con uno de sus grupos precisamente, el del ingeniero Jorge Janrón, es un hombre janquista, definido por él en su momento, y no porque eso sea un delito, sino porque hay una definición clara pues de dónde están sus lealtades, como las tienen muchos otros priistas. Y en este mismo contexto, ha habido una corriente de priistas no identificados ni con uno ni con otro, que han aportado a esta discusión, otra reflexión, la de que lo que el PRI necesita es una dirigencia, primero, que no dependa de un grupo ni de otro, y que sea capaz de activarse y de recuperar los espacios perdidos y de reconstruirse, reconstituir al Partido Revolucionario Institucional, que pues habría que decirlo con toda claridad, ha estado desaparecido, francamente. Considerando pues que quienes pesan o quienes mandan no están en el edificio del PRI allá cerca del bordo, de la garita o de la línea fronteriza, sino o en el hipódromo o en las oficinas de don Fernando Castro Trenti. Y en este contexto habría que compartirle, por ejemplo, la declaración que hace un grupo de liberales que se han reunido también en estos días para expresar algunas reflexiones, pero sobre todo para compartir, declarar una especie de convicción, la de que este año las cosas van a ser diferentes y que los priistas se van a poner las pilas, por lo menos los priistas que prefieren, que quieren, que ven necesario abonarle al partido como instituto político a fin de recuperar, primero, el espacio que ha perdido, segundo, la autoridad que también ha perdido y, desde luego, la capacidad como vigilante del quehacer, del desempeño de aquellos servidores públicos emanados de sus filas o los que han sido llevados con el respaldo, ¿no? Con todo y que hay quienes se reniegan o se asumen como ciudadanos y reniegan del partido que los postuló, bueno, pues es un tema que también ha sido colocado sobre la mesa, tanto ese como el tema de quienes, siendo militantes de otros partidos, pues están ocupando espacios que debiesen pertenecer a los priistas o ser ocupados por priistas.
y no por militantes de otros partidos. Eso es parte del escenario que se está presentando en estos días y que seguramente va a arreciar conforme se acerquen los tiempos para la renovación de la directiva estatal. Así las cosas, vámonos a una pausa y regresamos, pero rapidito. Mire, estamos de regreso para compartirles este último bloque de información y comentarios. Yo le quiero compartir esta declaración que hace el síndico social Bernabé Esquer Peraza en torno al terreno de la 8, que como ustedes saben, pues está ya baldío después de que la administración pasada decidió tumbar la edificación que albergaba la comandancia de policía, la de bomberos, la estación de bomberos original, o por lo menos durante mucho tiempo la única, la principal estación de bomberos y los talleres municipales. El terreno de la 8 fue solicitado vía oficio al oficial mayor y se espera, bueno, se recupere en su totalidad, insiste don Bernabé Esquer, para el proyecto del Museo del Policía y la parte restante, pues sea ocupado en áreas verdes. La sindicatura está trabajando con la Asociación del Policía, así se llama, para conseguir los 200 metros solicitados para tal edificación que dijo serían utilizados para el reconocimiento a policías como Margarito Saldaña, como Luis Federico Benítez, que usted recuerda fue asesinado en tiempos de el alcalde Héctor Osuna Jaime, y que perdieron la vida en el ejercicio de su trabajo. El síndico dice que han sido notificados, que el predio no ha sido escriturado todavía, por lo que van a estar al pendiente de este proceso a fin de recuperarlo del todo para el ayuntamiento. Evidentemente, don Bernabé Esquer no comparte del todo la idea original de la administración que tumbó el edificio en el sentido de entregar ese terreno para un fideicomiso dedicado a la renovación del centro histórico de la ciudad, en donde se destinaría el recurso generado por la venta de ese predio. Por lo menos, por lo que hace a esta parte del terreno que en su opinión valdría la pena para este proyecto, el dedicado a los policías. Debido a todo este proceso administrativo interno que está llevándose a cabo y que ha tomado bastante tiempo, es que no se ha concretado el destino final de este predio. Bueno, pues el síndico social, que es una figura nueva en esta administración municipal y que está a cargo de Bernabé Esquer, pues está insistiendo en este tema. Es un tema que evidentemente le interesa a don Bernabé. Mire, en otro asunto, y debido a las largas filas registradas para la verificación vehicular y la espera de más de 4 horas,
es que el presidente de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, el señor Karim Chalita, anunció su intervención, anunció que esta organización empresarial que él encabeza ha decidido intervenir ante el gobierno del estado para pedir una prórroga en el cumplimiento de este trámite. Dice que la capacidad de los verificentros está francamente por debajo de la demanda, ya que tan solo en Tijuana se cuenta con una matrícula de aproximadamente 600 mil vehículos, más de medio millón de autos. La alternativa que se pretende revisar, dice el presidente Canaco, pues es que las personas puedan recurrir a una prórroga o en su defecto realizar el pago y posteriormente hacer la verificación. Dice el señor Karim Chalita que no se está otorgando factura por el pago de este servicio, además, lo cual, reitera, sería benéfico que se contemplara como opción, pues, para las empresas, porque es un gasto que a ellos les interesa hacer deducible, sobre todo en el marco de la reforma fiscal que cada vez viene más estricta. El gobierno federal claramente está determinado a hacer que más mexicanos contribuyamos al gasto público mediante el pago de impuestos y, evidentemente, en contrapartida, esperarían los contribuyentes, sobre todo aquellos que tienen una capacidad de representación y gestión como los empresarios, que también estos derechos pudieran ser contemplados por la autoridad, de esta deducibilidad de impuestos. Por esto, dice, lo justo es que los señores de los verificentros pues entreguen facturas que puedan ser reportadas a la hora de la presentación de los informes ante la autoridad hacendaria, de los reportes, pues, a la hora de hacer cuentas con la Secretaría de Hacienda. El señor Chalita dice que es muy importante facilitar la forma en que se recauda y se cumple con las normas en esta materia, porque el gobierno del estado ha insistido en que es un requisito inevitable, ineludible, cumplir con la verificación de los autos como parte del proceso para renovar la tenencia, para renovar las placas y todos los documentos relacionados con el control vehicular. Recalcó que muchos de estos vehículos son utilizados para el sector productivo, para el sector comercial y por lo tanto deben cumplir pues actividades a distancia dentro y fuera del estado, así como en el vecino país. Y en este contexto es que el presidente Canaco pues está saliendo en defensa de los intereses de sus agremiados, particularmente los empresarios, que están acostumbrados a pagar impuestos, pero también a buscar la manera de recuperarlos o por lo menos de hacer deducibles una parte de los gastos que llevan a cabo. En este contexto, le comparto pues que la Canaco estará gestionando ante el gobernador, de manera concreta, el gobernador Francisco Vega, una reconsideración en los criterios para la aplicación de estas revisiones y la entrega de los hologramas, que son el comprobante de que se ha cumplido el requisito. Mire, fíjese que la autoridad nos está reportando que un presunto distribuidor de drogas, de psicotrópicos, que operaba en medio de una farmacia de su propiedad ahí en la Plaza Comercial Viva Tijuana, fue herido a tiros, sin que hasta el momento se conozca el móvil. No hay tampoco detenidos, a excepción de este, pues, al que los elementos de la Policía Estatal Preventiva le decomisaron pastillas de medicamento controlado. El director de la Policía Estatal Preventiva, que es Marco Antonio Montoya Gómez, dice que una llamada de emergencia al 066 activó el operativo de parte de ellos, ¿no? Al reportarse la existencia de un lesionado ahí en la calle Vista Palmeras de la colonia Los Laureles, donde también asistieron paramédicos de la Cruz Roja y lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja, de la Benemérita Institución para su atención. Es un hombre identificado solamente como Homero, un hombre de 45 años, es michoacano, y dijo ser propietario de la farmacia en donde realizaba la compra y venta ilegal de medicamento controlado, motivo por el cual hace aproximadamente 4 meses había recibido amenazas de muerte. Homero traía en el bolsillo de su pantalón 29 pastillas psicotrópicas que le fueron decomisadas por los elementos de la Policía Estatal Preventiva. Fue dado de alta de la Cruz Roja y está sometido pues a un interrogatorio, a un proceso, porque este asunto no se ha cerrado.
así las cosas en este tema. En otro más de carácter local, fíjese que en las últimas horas se ha registrado una actividad, por lo menos en términos declarativos, ¿no? Una actividad incesante de parte de algunos protagonistas del sector público y político respecto del tema de las cuotas de peaje que cobra CAPUFE, que cobra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de CAPUFE en la carretera escénica Tijuana-Ensenada. Todo esto viene a cuento después del incidente del derrumbe del 28 de diciembre y en horas recientes, pues el alcalde Gilberto Hirata Chico, alcalde de Ensenada, y el subsecretario de Gobierno, Pablo Alejo Núñez, pues han abordado el tema de la necesaria transmisión de la administración de esta carretera al gobierno estatal, pero por lo menos de entrada, una reconsideración al cobro que ellos consideran injusto de la cuota en la caseta de Rosarito, toda vez que quienes van a Ensenada pues se tienen que desviar y utilizar la vieja vialidad, la carretera que pasa por la zona de la Misión. Encima de esto está el hecho de que entrando el año, pues CAPUFE aumentó el costo del peaje para autos, motocicletas, para todos los vehículos de diferente tamaño a través de estas casetas. Sin embargo, lo que más ha molestado o lo que parece una incongruencia, pues es que no solamente se está cobrando, sino ahora se cobra más en esta caseta de peaje en Rosarito. Y en este mismo contexto es que la responsable de CAPUFE ha respondido afirmando que los cobros están justificados y se han permitido desplegar algunas mantas informativas en las casetas, no solo para orientar sobre la nueva ruta a las personas que se dirigen a Ensenada, sino también para dar a conocer las nuevas cuotas de peaje y justificar que por el kilometraje que se ofrece en esta vialidad, el cobro está plenamente justificado. Así, en términos lisos y llanos. Pero también en este mismo panorama relacionado con la carretera escénica, el presidente del Congreso del Estado, que es de carácter panista, Cuauhtémoc Cardona Benavides, ha dado a conocer en horas recientes que están preparando una propuesta de exhorto para que sea votada por todos los partidos representados en el Congreso del Estado, un exhorto o un llamado, como usted quiera llamarle, decirle la forma, pues es lo de menos. A final de cuentas es un llamado, es una petición que sería elevada al mismísimo presidente Enrique Peña Nieto para que se valore la conveniencia de transmitir la administración de esa vialidad pues al Estado. Un reclamo añejo que en su momento han impulsado algunos, como Ernesto Rufo, cuando fue gobernador del Estado, y por algunos otros servidores públicos y políticos de diferentes partidos, un reclamo viejo que no ha sido escuchado, no ha sido atendido, y CAPUFE sigue siendo pues la que manda en esta vialidad. En estas condiciones, pues no hay francamente mucho que buscarle. El tiempo dirá, pero por lo pronto esos son los hechos, esas son las declaraciones y esos son los protagonistas que le han entrado al tema de la carretera escénica Tijuana-Ensenada. Y por lo que a su servidor respecta, no me queda más que agradecer como siempre la gentileza de su compañía. Síganos mañana también en punto de esta hora a través de este espacio producido por Agencia Fronteriza de Noticias. Por lo pronto yo le deseo que tenga usted la mejor de las tardes.